24 al corte del 25, y entonces esta cifra se actualiza a 1.070.487. Si nosotros hacemos la diferencia, es decir, tomamos la cifra de casos acumulados del día de ayer y la restamos de casos acumulados del día previo, en este caso del 24, pues entonces tenemos que en la base de datos aparecen 10.335 casos. Y podemos decir, sin ningún problema, 10.335 casos nuevos. Hasta ahí estaríamos de acuerdo en que el dato es correcto. Lo que no es correcto es lo que en algunos medios de comunicación continúan diciendo en relación a estos 10.335 casos nuevos, ya que se refieren a ellos como casos nuevos en las últimas 24 horas o personas que se contagiaron en las últimas 24 horas o personas que en su momento se enfermaron, expresaron signos y síntomas como tal en las últimas 24 horas y que por lo tanto esta cantidad de 10.335, pues bueno, representa un incremento importante, ¿no? O sacan fuera de contexto la información diciendo que representan un incremento nunca antes visto en días o en meses previos. Cuando lo que podemos ver en el análisis que sigue de la tabla al lado derecho, estos 10.335 casos nuevos representan nuevos registros, nuevos resultados, nuevas dictaminaciones, nuevas clasificaciones. Pero si vemos las semanas epidemiológicas, recordemos que estamos en este momento en la semana 48, que es precisamente esta semana de aquí, esta pequeña cantidad de casos son los que están o que iniciaron con signos y síntomas de la enfermedad del día domingo al día de hoy jueves. Es decir, que durante toda esta semana son apenas esta cantidad las personas.